Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Los otros traigo cargados de graves culpas, mi Dios. Dame esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Yo soy quien ha de llorar por ser arduo de la presa, que no hay en la naturaleza más la pieza que el pecar. Y pues andamos trocados, que yo peco y lloráis vos. Dame esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Se puede, estas mis culpas mortales, que a menor de estas sales, a cualquier peso exceder. Y pues que son tan pesados, a estos hierros míos, dame esas lágrimas vos, y tomad estos pecados. Al Padre, al Hijo, al amor, a Amén.
con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis hijos perseguidores, que están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Lavaos, purificaos,
apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces veréis, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Él me librará de la red del cazador. Con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todas las que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su alabanza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los
glorifiquemos a Cristo, que para hacer de nosotros criaturas nuevas, ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne. Y supliquémosle diciendo, renuévanos con tu gracia, Señor. Renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad y humildad, y danos comprensión para con todos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren, para imitarte a ti, el buen samaritano. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio, para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti, en bien de la Iglesia. Renuévanos con tu gracia, Señor. Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos. Renuévanos por tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones, para que viviendo consagrados a tu servicio, te busquemos siempre a ti, que eres lo único necesario, y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, Reina nueva, dio paz a nuestra luz. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes, y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde
que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Señor, que se pierda, no perdona.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta misa que preside el venerable cabildo con los sacerdotes y diáconos de esta basílica, la ofrecemos de un modo muy especial por todos los bienhechores vivos y difuntos de la basílica y del cabildo. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de la colonia San Marcos y a Chihuacaltepec en su aniversario 234. Nos unimos a sus plegarias y acción de gracias. Le pedimos al Señor que nos conceda, por intercesión de Santa María de Guadalupe, cuanto con fe le piden. También recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de la parroquia de La Nopalera, Nuestra Señora de Guadalupe, colonia La Nopalera en Tláhuac, con su párroco, el padre Carlos Becerril Garfias. Se unen también a nosotros los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. En este momento guardamos silencio para pedirle a Dios perdón de nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre misericordioso, tú que asociaste a la madre de tu Hijo a su pasión dolorosa y a nosotros con los sufrimientos de esta vida, nos permites también participar en ella. Concédenos gozar siempre de la ayuda maternal de la Virgen María, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio.
En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solamente si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado a tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tu Señor, no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo,
Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hoy la palabra de Dios que hemos escuchado nos hace toda una serie de cuestionamientos para nuestra vida de cristianos. Y el primer cuestionamiento nos viene de la primera lectura. ¿Te has comprometido con el Señor a ir por sus caminos? La idea del camino describe bien nuestra vida. Moisés se lo dice a su pueblo. A nosotros en Cuaresma se nos recuerda de un modo más explícito que los cristianos tenemos un camino propio, un estilo de vida, el que nos traza la palabra revelada de Dios y que escucharemos cada día de esta Cuaresma. Israel y Dios han pactado una alianza de pertenencia mutua. El pueblo se compromete a caminar por las sendas de Dios, a guardar sus leyes, mandatos y decretos y a escuchar su voz. Dios, por su parte, se compromete a elevar a su pueblo en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que Él ha hecho y además será un pueblo consagrado al Señor y Dios de este pueblo. No es algo pactado con los padres del pueblo que caminaba en el desierto. Es el pacto que hoy Dios tiene con el pueblo que se ha escogido por suyo. Varias veces ha aparecido en la primera lectura la palabra hoy. Es a nosotros a quienes interpela esta palabra, para que en esta Cuaresma, la de este año en concreto, revisemos si el camino que llevamos es el camino que Dios quiere de nosotros o tenemos que reajustar nuestra dirección. Si los hombres y mujeres del Antiguo Testamento podían sentirse urgidos por esta llamada, mucho más nosotros, los que vivimos según la nueva alianza de Cristo. Nuestro compromiso de caminar según Dios es mayor, porque en Cristo también nosotros hemos llegado a la nueva y definitiva alianza. Dios se ha comprometido a ser nuestro Padre y nosotros nos hemos comprometido a ser sus hijos. Si le amamos, si somos suyos por el amor, escucharemos su voz y cumpliremos sus mandamientos, y estos no son pesados. Amarlo a Él como nuestro único Dios y amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado en Cristo. De parte de Dios está la promesa de sentarnos a su derecha, de hacernos sus hijos amados en quien Él se complace. Por eso las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y el mandato del amor, vistos desde la alianza,
nos hacen ver las promesas y compromisos de parte de Dios y de parte de nosotros. Mis hermanas y hermanos, vivir en Cristo no solo es una costumbre, sino la renovación de un sí personal y comunitario, maduro y continuo a quien quiere tomarnos como hijos suyos y que espera de nosotros que lo tengamos como Padre, por nuestra unión con su Hijo y por la participación de su Espíritu en nosotros. Veamos la misericordia de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar a quien se arrepiente de su mal camino y vuelve a Él. Todo esto debe abrir nuestros horizontes para saber que nadie de nosotros es perfecto. Todos somos personas en camino, peregrinos desde el día de nuestro nacimiento. Por eso es que cuando encontramos enemigos y entramos en desprecios y divisiones con ellos, complicamos más las cosas. Generamos violencia, venganza, odio, rencor, persecuciones, calumnias, celos, etc. Nunca ha sido sencillo amar a los que nos hacen el mal, tampoco ahora. Entre todos los mandamientos que Moisés transmitió a Israel y que el pueblo fue adaptando y perfeccionando, no aparece ninguna exigencia tan radical como la que los plantea el Señor a sus discípulos. No solo estamos invitados a renunciar a devolver mal por mal, vengándonos de los que nos han ofendido, sino que además Jesús nos anima a responder con buenas actitudes y buenas obras. Además de suplicar e interceder por nuestros verdugos, tenemos que buscar la manera de amarlos. Una forma de lograrlo es extirpando en primer lugar el rencor de nuestro corazón. Además, es necesario realizar acciones concretas de tolerancia, de respeto y caridad en su favor. Si conseguimos animarlos a vivir de forma más humana, renunciando a la violencia mental y física hacia ellos, estaremos cumpliendo la voluntad del Padre compasivo. Mis hermanas y hermanos, no olvidemos, Dios es Dios de todos. Nadie puede atraparlo como propio, con propiedad de exclusividad. Nuestra misión, por tanto, es ayudar a quienes nos rodean para que vivan su ser de hijos de Dios. Y esta misión la tenemos para cumplirla a favor de los malvados, injustos y pecadores, pues no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. En esta Eucaristía que estamos celebrando en esta casita sagrada, celebramos la entrega de Cristo por los pecadores. No olvidemos que su sacrificio nos redime, nos salva, nos hace entrar en la alianza nueva y eterna para ser hijos de Dios y para que Dios sea nuestro Padre. No venimos a la Eucaristía solo como espectadores, sino como actores de la alianza nueva y eterna. Nuestro bautismo nos lleva al culmen de nuestra unión con Dios en la comunión con Cristo, que es el pan único que se parte para todos. Somos la propiedad del Señor y Él es nuestra herencia. Por eso, al regresar a nuestras labores diarias, al terminar esta Eucaristía, nos hace bien ir a nuestros hermanos como un signo vivo del amor de Dios. Por eso, no podemos vivir despreciando y maltratando a quienes nos rodean. Nuestra misión ha de ser la misma de Cristo: buscar las ovejas perdidas y ayudarlas a volver al camino recto y justo. ¿Queremos un mundo libre de odios, divisiones, guerras? ¿Qué tanto oramos por los que no han comprendido ni vivido el amor de Dios? ¿Hasta dónde nos hemos esforzado por llegar hasta aquellos que han fallado para anunciarles a Cristo, no solo con los labios, sino con actitudes de quienes somos criaturas nuevas en Cristo? ¿De veras
Permitimos que el sol de nuestro amor alumbre a los buenos y a los malos. Es verdad que la lluvia de nuestro cariño, de nuestro apoyo y de nuestro consuelo, de nuestra solidaridad, llega a todos, justos e injustos. Recordemos que no son las palabras, sino solo el amor traducido en obras el que es digno de crédito. Por eso le pedimos a este Padre misericordioso que nos conceda siempre, por intercesión de Santa María de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de vivir la fidelidad adquirida en el compromiso bautismal de ser hijos de Dios, que sepamos reconocer nuestras faltas a esta alianza sellada con la sangre de Cristo y que esta cuaresma sea el tiempo favorable en que volvamos al Señor, para que llegada la Pascua nos manifestemos cada uno como criaturas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso. Y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. A cada una de estas peticiones vamos a decir confiadamente que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos de la colonia San Marcos, en su aniversario 234, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por todos los enfermos, especialmente por el señor Silvino Carmona, por su pronta recuperación, asimismo por todos nuestros difuntos, en especial por el señor Daniel Madero, para que esté gozando del reino eterno. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la comunidad de la parroquia de la Nopalera de Tláhuac y su sacerdote, presbítero, que los encabeza, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tus hijos que hoy te han presentado en esta conmemoración en honor de la Madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Señor nuestro,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, que estos dones se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, para que por el sacrificio de tu altar, al que estuvo asociada íntimamente la Virgen María, sean para nuestro bien la fuente de la salvación y así alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, ya que su Madre Santísima, a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, nos acompaña amorosamente en nuestro itinerario hacia la Pascua de tu Hijo, el Siervo Sufriente. Ella acompañó valerosamente a Jesús por el camino de la Cruz Redentora y permaneció de pie unida al sacrificio del Hijo. Ahora nos asiste para que sigamos su ejemplo. Ella, la mujer fuerte, la madre oferente, la virgen refugio de los pecadores. Por eso, con todos los ángeles y los santos, nuestros aliados, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos al Padre Celestial que nos libre de todo mal y que su reino de verdad y amor se haga plena realidad en nuestra vida. Digamos pues todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, sacramentado, yo te adoro.
Oremos. Padre Santo, alimentados en esta mesa celestial, concédenos que la recepción del cuerpo y de la sangre de tu Hijo nos inflame en el mismo amor con el que María Santísima nos recibió como hijos cuando estaba al pie de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. A nombre del Venerable Cabildo, queremos invitarles a participar mañana día 12 del Rosario del Amor Guadalupano. Será a las 7 de la noche, se reúnen en la explanada del Baptisterio, atrás de la estatua de San Juan Pablo II, y los que no puedan venir, ¿verdad?, desde sus hogares los invitamos a acompañarnos recitando el Santo Rosario por las intenciones del Papa. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído para presentarlos por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a los ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Fortalezca, Señor Dios, a tus fieles tu anhelada bendición, para que nunca nos apartemos de tu voluntad y nos alegremos siempre de tus beneficios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre de Cristo, caminemos por el camino a la perfección. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares. Ave Domine.